Hace un año vimos el lanzamiento de unos auriculares Planar Magnetic, a los cuales yo los tengo en muy, muy alta estima. De hecho, no hace mucho llegué a mostrar una compilación de bastantes planares en donde estos en particular tuvieron el mejor resultado. Para mí, resultaron ser los mejores dentro de esa gran contienda. Lo más relevante en su lanzamiento es que estuvo involucrado con una campaña bastante interesante y, sobre todo, muy importante, de Hydis en conjunto con la Wayland Dolphin Conservation, una organización que está destinada dentro del activismo en cuanto al cuidado, la concientización y, sobre todo, las medidas de protección hacia las ballenas y a los delfines, dentro de una labor que resulta bastante interesante y, sobre todo, muy noble. Parte de las ganancias que ocurrieron dentro del Hydis MP145 fueron destinadas a la Wayland Dolphin Conservation para esta tarea. Este año se lanzan estos, los MP143 Salt, auriculares Planar Magnetic que también tienen este trasfondo en cuanto a la colaboración con la Wayland Dolphin Conservation. Lanzamiento que ocurrió oficialmente hace una semana y, al igual que su predecesor, estará lanzado dentro de la plataforma de Kickstarter. ¿Eso para qué? Bueno, para que los ingresos que se obtengan con la venta de estos auriculares o parte de estos ingresos sean destinados precisamente a la WDC para que continúen con esta labor. Hydis, además de tener la idea de un lanzamiento con un nuevo planar con los MP143, pretende conservar esta asociación que tiene con la WDC. Sobre el registro dentro del precedente, el 1% de los ingresos obtenidos por cada unidad vendida de los MP145 fueron destinados para el programa educativo de esta organización, lo cual rondó en una suma de $200,000. De esta manera se logró difundir información a más de 6,000 estudiantes sobre el cuidado de la vida marina y el rol tan importante que tienen los cetáceos para el equilibrio del ecosistema. Con Salt se hace remembranza a una ballena jorobada de este mismo nombre, la cual fue de las primeras en su especie en ser estudiada desde 1975, la cual fue identificada como una gran matriarca, que además tuvo precisamente una gran descendencia, que también se llegó a estudiar estos ejemplares dentro de sus rutas de migración o también dentro de su ambiente. Con ambos planares, los MP145 y los MP143, no es la única ocasión en la que Hydis hace remembranza en cuanto al cuidado del ambiente, porque de hecho con sus anteriores dispositivos, como por ejemplo el S9 Pro Plus Marta o el S8 Pro Robin, ya tenemos precisamente esa sutileza en cuanto a nombres que declaran precisamente esta observación. Se nota de forma sutil que se pretende aportar algo más allá dentro de lo que es un producto de audio. Y lo mismo que comenté en su momento en el video de los MP145. México, mi país, está destinando diversas acciones desde hace bastante tiempo para la preservación de los cetáceos. Por ejemplo, la regulación en cuanto a la observación de estas especies dentro de su ambiente para que exista la mínima intervención, o también la prohibición de su caza desde 1947, o también la creación de un santuario como el que se encuentra en Baja California Sur. Este es un canal de audio, sí, por supuesto, pero mis seguidores más veteranos del canal saben que a mí me gusta aportar algo más, algo que no solamente se trate del equipo a mostrar, y más cuando se trata dentro de una asociación tan importante como la que estoy mencionando en este momento. Por supuesto, me es inevitable mencionarlo, incluso aún con la propia solicitud de Hydis de realizarlo. Para terminar esta sección, como mencioné previamente, los MP143 fueron lanzados dentro de la plataforma de Kickstarter. Una vez inscrito para la compra de estos auriculares, te van a enviar un correo donde te muestran el cronograma dentro de todo el proceso. Proceso que incluso lleva algunos meses. Descuida, en cada paso que lleve este proceso te será notificado al email en donde te registraste para que de esa forma te mantengas al tanto. Muy posiblemente, como sus hermanos mayores, los MP143 van a salir a la venta de forma ordinaria, y esto puede que sea posterior a que los primeros usuarios que se registraron en Kickstarter y lo compraron ahí reciban su unidad. Recuerden, este primer proceso en Kickstarter es para que esa parte de los ingresos
estén destinados a la WDC. Lo importante también es ver este video en su totalidad para que de esta forma puedas definir si es que calzan a tu gusto o no. Y por supuesto, voy a hacer comparativas muy intensivas dentro de los MP145 con estos auriculares para que de esa forma puedas conocer las diferencias y también reconozcas si vale la pena o no. O además, también si vale la pena de acuerdo a los auriculares que puedas tener ya en tu colección. Y aunque los MP143 guardan parte de su esencia de los hermanos mayores, considero que hay diferencias bastante importantes para que de esa manera se defina si es que quieres adquirirlos o no. Pero eso lo veremos más adelante. En esta sección iré muy rápido, ya que previamente hice un video que liberé en donde muestro la experiencia de unboxing que te dejo aquí arriba. Podemos hablar muchas cosas de acuerdo al precio en el que se lanzaron originalmente dentro de la plataforma de Kickstarter, $79, actualmente $99, costo que no creo que se modifique mucho después. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el propósito de Hydis es aportar el menor número de desechables posibles y, sobre todo, ofrecer un empaque aparentemente libre de plásticos. Y hago este señalamiento o esta expresión, ya que al recibirlos contaban con una capa inicial con este material, como ocurre con todos los embalajes. Pero claro, se entiende que es para proteger al empaque. Como lo he dicho antes, no sé si mi comentario se torne en una especie de capricho al haber preferido un case, aunque sea pequeño, en lugar de una bolsa de transporte. Sí, se trata de menguar la huella de carbono ante este producto, pero creo que la protección del audífono sería mayor con este accesorio. El cable muy sencillo para este precio, pero funcionalmente está bien. Puedes elegir si quieres que su salida sea 3.5 o 4.4 milímetros. Y por último, aunque no menos importante porque incluso vaya que repercute en su sonido, tenemos a las puntas y a los filtros. A diferencia de sus hermanos mayores, los MP143 son muy sensibles a estos cambios. En verdad, noto modificaciones significativas en su sonido. Solo aquí hago un paréntesis, las puntas que tiene de stock les va bien, pero aquellas puntas balanceadas, esas de color blanco con centro negro que venían en los MP145 y de hecho en gran parte de los in-ears de Hydis, son las que más me agradaron, pero en este modelo no vienen incluidas. Bajo lo que describiré más adelante, diré que tomando en cuenta la consideración de disminuir en lo posible una mayor contaminación, yo hubiera optado por descartar las puntas negras por esas blancas o bien incluir las tres. Insisto, en lo personal y resalto, en lo personal hago estos señalamientos como sugerencia para una experiencia más complementaria dentro de un aspecto discreto y sobre todo dentro del rango de precio en el que se encuentra. Comprendo muy bien lo que Hydis pretende hacer con esto para disminuir un impacto ambiental más agresivo con el lanzamiento de este producto, pero hay ciertas cosas que al menos creo que es inevitable mencionar. Por supuesto, creo que este aspecto tiene que ver con la preferencia de cada quien. A mí en lo personal me agrada mucho el diseño que tenemos acá, sobre todo dentro de la experiencia que ofrece. Incluso platicando con un amigo, creo que transmiten esa sensación o ese pensamiento de una arquitectura brutalista y lo trasladan dentro de un in-ear. Pero en sí, al igual que los MP145, la fisionomía de estos audífonos está basada en la estructura anatómica de una ballena. Concepto que creo lograron transmitir muy bien. Construidos completamente en metal y similar a sus hermanos mayores, aunque son de un tacto muy sólido y resistente, al mismo tiempo resultan ligeros, más de lo que incluso en imágenes podría sospechar que son. Y aunque son de un tamaño más pequeño que los MP145, los Salt aún siguen siendo auriculares que yo considero grandes. Y si bien yo no tuve problema de ergonomía con los MP145 y con la retroalimentación que muchos de ustedes han dado en los grupos, supe que pocos realmente tuvieron problema. Aunque sí, sí noto que los MP143 resultan más cómodos, aunque eso sí, no lo recomendaría para oídos muy pequeños. En esta ocasión notamos una ausencia que creo repercute dentro del sonido. No encontramos una ventila como se ocurre con sus hermanos mayores, aunque sí contamos con dos ventosas para ayudar a liberar la presión del aire. Aunque la boquilla es relativamente corta, el estar un poco pronunciado en su zona interna inferior en su cuerpo, pues va a ayudar a que la dirección del canal auditivo sea adecuada. Y recuerda, esta es intercambiable mediante sistema de rosca. Otra observación y curiosidad es que, al igual que los MP145, la conexión de dos pines está un poco más arriba de lo que considero adecuado. Sin embargo, en esta ocasión no tuve problema con que el cable se saliera de mi hélix del oído, como sí ocurría con los primeros auriculares. Posiblemente el tamaño es lo que le ayuda, pero es mera especulación.
Me resultaron ser audífonos muy buenos para largas escuchas, para sesiones bastante largas, y aunque no están dentro de mi consideración de los auriculares más cómodos que he probado, están muy lejanos a ofrecer una experiencia incómoda o que llegue a ser fácilmente fatigable, al menos dentro del apartado físico. Así que en ese punto no hay ningún problema. De igual manera, el aislamiento pasivo de ruido exterior es bastante bueno, así que quieres un auricular que llegue a estar dentro de un ambiente muy ruidoso y que no se filtre el sonido, te van a ir bastante bien. Con los MP143 Salt nos encontramos con un auricular en donde sí vas a requerir un equipo de audio dedicado con relativa potencia. No solamente te guíes por esa impedancia baja de unos 17 ohms, sino observa bien esa sensibilidad de 103 decibelios, probablemente medido a milivatios. Es curioso que aunque los MP145 lleguen a tener una impedancia más alta, será la sensibilidad lo que destine a que los MP143 resulten más exigentes. De ahí la importancia de tomar en cuenta este valor, a veces es más determinante que la propia impedancia. Con un equipo de gama media como un Hibi R5 de segunda generación o un Hibi R4, ya vas a tener un excelente resultado en la salida balanceada, la 4.4. Así que no te preocupes tanto por eso. Aunque claro, como todo buen planar, escala entre mejor sea tu fuente. Por ejemplo, el momento de someterlo con mi Fio M17 es cuando revelo todo su potencial. Con esto solo una anotación. En la infografía oficial, Hydis menciona que los MP143 pueden ser movidos con una Nintendo Switch. Pero esto no es del todo así. Se nota que la consola se queda corta al momento de realizar pruebas. Y al momento de conectarle un dongle con la suficiente potencia, es donde se ve esa diferencia del resultado en cuanto al sonido y, por supuesto, una mejor experiencia en cuanto al juego. Y ya lo mencioné y creo que es una situación bastante obvia, pero hay que comentarlo en este momento. El driver en su interior es un driver planar magnetic. De hecho, el tamaño, el diámetro del driver le da precisamente el nombre a estos auriculares, 14.3 milímetros de diámetro. Y si bien es más pequeño a comparación de sus hermanos mayores, de cualquier forma es un driver de tamaño grande para un in-ear. ¿Qué capacidades van a lograr los MP143? ¿Será lo suficiente como para continuar el legado que marcaron sus predecesores? Bueno, es lo que veremos en la siguiente sección. Creo que desde que anunciaron a los MP143 Salt, llegó a surgir en muchos una pregunta. Pregunta que resulta casi obligada, pero que si vemos desde la nomenclatura de este auricular, ya obtendríamos esta respuesta. Y sin hacer la pregunta, lo respondo en este momento. No, no creo que valga la pena la inversión de los MP143 si ya cuentas contigo con los MP145. Este nuevo modelo no pretendía superar lo que sus hermanos mayores realizan. De hecho, desde los primeros vistazos que dio Hydis, la propia marca, se notaba que no era esa la intención. Considero que los MP143 guardan y conservan muy bien las bondades que sus hermanos mayores, los MP145, brindaron. Como lo es, por ejemplo, un soundstage amplio con muy buena profundidad y que tiene una imagen bastante precisa. Pero este escenario, vamos a imaginarlo dentro de un empaque más pequeño. ¿Escucha muy inmersiva sin duda? Sí, pero menor comparado a los MP145. Es como si tuviéramos una versión mini en varios sentidos de los MP145 con este auricular. Aunque sí, creo que hay un aspecto en el que se podría desempeñar mejor en comparación a sus hermanos mayores, pero que también se ha recibido este factor o no, bueno, va a depender del gusto o la preferencia de cada quien. Con los MP143 también tenemos un auricular cálido, aunque más cercano dentro del concepto de neutralidad a comparación de sus hermanos mayores. Incluso se notan con un perfil más equilibrado al no tener tanto empuje en las frecuencias limítrofes, sobre todo dentro de las frecuencias graves. Además que también aporta una sensación de menos retraso en los medios comparado a sus hermanos mayores, lo cual da más esa sensación de equilibrio. Sin embargo, también es lo que hace que tengan un perfil con menos dinamismo. A diferencia de los MP145, donde no noté cambios en cuanto a la aplicación de puntas y filtros, con los MP143 sí ocurre y de forma muy evidente. Por supuesto que la combinación de estos elementos va a estar más dirigida a la preferencia que cada persona tenga en cuanto al perfil sonoro que quiere. En lo personal, me agradó más la combinación del filtro de color plata con las puntas de color negro o especialmente este mismo filtro con las puntas blancas con centro negro. Que recuerden, estas no vienen incluidas en el auricular. ¿Y por qué este filtro? Bueno,
porque considero que ayuda a tener una apertura mejor dentro de su separación instrumental sin la necesidad de adelgazar el sonido como sí ocurre con otros auriculares cuando se aplica un filtro para agudos. Si bien mencioné que su perfil se percibe relativamente más equilibrado a comparación de los MP145, el hecho de tener a los medios menos atrasados en los MP143 provoca que al aplicar el filtro rojo no solamente incremente las frecuencias de los graves a las cuales está destinado precisamente este filtro, sino que también engrosa un poco más la primer parte de los medios bajos. Esto torna al auricular dentro de un perfil que se percibe oscuro, algo que en lo personal no me agrada. Esta combinación que estoy mencionando, la aplicación de este filtro, sacrifica bastante la separación instrumental que tiene este audífono. Por eso es que no me gusta. Claro, como dije, dependerá del gusto de cada quien, así que si alguien quiere un perfil que llegue a ser muy destinado en graves, puede que sea la opción. Pero dentro del personal, a pesar de ser basshead, no es algo que me agradara del todo. Por ello, es la combinación de puntas y filtro que mencioné hace un momento que es la que más me agrada. Con esto se nota que su balance tonal está mejor realizado a comparación de los MP145 con la aplicación de este filtro, incluso también con el filtro Rose Gold, que es el equilibrado, el de color dorado. Pero también se nota que tiene menos dinamismo en cualquiera de los perfiles que se obtiene aquí en comparación a los MP145. Se traduce a que los MP143 ofrecen un perfil con más equilibrio, más control. En cambio, los MP145 es un perfil que está más establecido, con más dinamismo. Ahora, si hablamos dentro de la resolución, es donde en los MP143 se nota que son los hermanos menores. Hay muy buen nivel de detalle con los MP143, algo digno dentro de un planar magnetic que rivaliza, por supuesto, auriculares que aplican otra clase de tecnología en sus drivers. Pero si lo comparamos con los MP143, sí, se queda abajo. Con las frecuencias graves notamos que existe cierto empuje dentro de este nivel, aunque en menor medida y con menor energía comparado a los MP145. Tenemos un clásico slam dentro de lo que es un driver planar, algo que tiene o que abarca una gran superficie al momento de percutir. Aunque curiosa e irónicamente noto que tarda un poco más de relajarse a comparación a los MP145. Posiblemente esto se deba a que la participación del bajo en su zona final, es decir, el upper bass, tarda un poco más de relajarse y tiene un poco más de empuje a comparación del mid bass, como ocurre por ejemplo dentro de un perfil clásico. Se nota mucho en donde existe la participación de un ostinato de batería, en donde exista mayor relevancia con el tom 1 a comparación del bombo. En varias canciones podemos observar esta clase de situación y con los MP143 es donde notamos esta diferencia, este empuje que está más destinado hacia el upper bass a comparación del mid bass. De hecho, por esta misma razón es que al aplicar el filtro rojo se oscurece el sonido en los MP143 al enfocarse mucho en esta zona y por supuesto va a repercutir hacia los medios bajos. Creo que obtenemos un mejor resultado con el filtro y las puntas que he estado mencionando a lo largo de todo este video. Equilibra mejor estas zonas del bajo para que de esa forma no llegue a notarse una tonalidad un tanto extraña aquí y que sobre todo llegue a tener buen espacio y buena separación al resto de las frecuencias o sobre todo a las frecuencias que le continúan, los medios bajos. Sin olvidarnos de los subgraves, y resulta muy curioso que siempre los deje al final al momento de escribir esas frecuencias. Bueno, creo que ya es costumbre mía. Cuenta con muy buen empuje para que de esa forma se siente, se retumben dentro del oído, pero no es exagerado. De hecho, la participación, sin ser completamente efímera, llega a ser relativamente rápida para que de esa forma no abrume a las demás frecuencias o a los propios graves en sí. Algo que está perfecto para alguien que busque precisamente este control, pero no para quien busque un cañón de subgraves, algo que retumbe por completo en la cabeza. Y sobre todo el comportamiento de los graves, creo que para alguien que esté buscando un auricular que tenga estas frecuencias que estén controladas, pero sin aplanar por completo su acción, va a estar bastante bien. Con los medios tengo sentimientos encontrados. Hay ocasiones en donde el hecho de equilibrar o tratar de equilibrar estas frecuencias con lo visto en los graves no es tarea sencilla. Esto se hace para evitar que una frecuencia o que al menos las primeras frecuencias se sobrepongan a las demás y que tengan buena claridad al menos en este punto. Pero al mismo tiempo en ciertos audífonos, incluso en los MP143, ocurre que sacrifica un poco el dinamismo que puede ofrecer. Como comenté al inicio, los medios se encuentran menos rezagados a comparación de los MP145. Esto va a significar un buen valor para quien busque esta situación, pero para quien busque un poco más de dinamismo con un perfil casi en B, entonces creo que es donde sugeriría optar más por los MP145.
Creo que hay buena energía en los medios bajos para que las guitarras eléctricas se escuchen bien a los MP143, sin embargo, creo que a mi gusto les falta un poco más de energía para obtener esa imponencia que los instrumentos requieren. La cuestión es que a diferencia de otros auriculares en donde no se obtiene tanta energía en los medios bajos para aportar una mayor claridad, con los MP143 no se percibe del todo así, porque de hecho los medios bajos resultan gruesos. Esto provoca que en ciertos escenarios las voces con registro grave se perciban con menor claridad, aunque se perciben con muy buena texturización. No estamos teniendo voces muy obtusas o incluso nasales en este audífono, como ocurriría en un auricular que tiene mucho grosor en esta zona y que por lo tanto oscurece todo el sonido. No, no es así. Pero comparado al resultado que obtengo con los MP145, noto que en los MP143 las voces en este registro se perciben un poco más adelante, un poco más enfrente. Por ejemplo, es muy notorio cuando se compara con su hermano mayor al momento de escuchar a la voz de Jorge Drexler en Sacar la Voz en esta canción con Ana Tijoux. Su voz se nota con mayor presencia, con mayor entonación, aunque más grueso y con menor claridad. Me parece muy curioso que exista esta clase de situación porque, de acuerdo al comportamiento que obtuvimos con los graves, tal vez no debería de ocurrir de esta forma con los medios bajos, pero bueno, ocurre. Y esto ni siquiera es algo malo, pero me resultó muy curioso encontrar esta característica particular al momento de realizar las comparativas. Dentro de los medios propiamente dichos existe un comportamiento en donde se destaca muy buena claridad, muy buen detalle y muy buena textura. Aunque claro, y como lo he mencionado a lo largo de todo este video por la comparativa, se percibe menor en comparación a los MP145. Aunque sí, es un comportamiento muy destacado. Si puedo situar el desempeño de este auricular en esta zona en particular, creo que lo dispondría dentro de lo que logramos obtener en cuanto a Salt Notes Dioco y Timeless. Nos encontramos en un punto medio. Aquí con los medios propiamente dichos existe buen grosor dentro de la nota, pero no tanto a comparación de los medios bajos. Eso ayuda a que tenga precisamente esta claridad y este detalle. Los instrumentos idiófonos, especialmente aquellos que están construidos en madera, creo que destacan bastante bien en una tonalidad muy natural, a pesar de ser muy micro detallados, como lo que puede encontrar, por ejemplo, en los Wiros y también en los Egg Shakers de Elefantes de Natalia Lafourcade. Son elementos o instrumentos que se mantienen a lo largo de toda esta canción que se perciben bastante bien. Ni qué decir de las guitarras que se escuchan ahí, que de hecho son las protagonistas dentro de esta canción, además de la voz de la propia Natalia. Es una tonalidad que se escucha bastante bien, que se escucha muy refinada y muy micro texturizada. Ahí también encontramos en esta canción idiófonos, pero de metal. De esto hablaremos un poco más adelante. Con los medios altos, al igual que con los MP145, notamos un ascenso algo marcado, pero en esta ocasión lo notamos realizado de una forma menos agresiva. Eso hace que resulte un auricular noble o relativamente noble en aquellas voces que resulten muy chillonas o también en ciertos artefactos como ceseos o yeísmos reglados. Así que no te vas a preocupar tanto por esta clase de acción o al momento de que encuentres en una obra musical. Y claro, también no existe la necesidad de velar el sonido en esta zona en particular, aunque por supuesto con la comparativa sí se escucha con menor claridad a comparación de los MP145. Pasa sin problema la mayor cantidad de pruebas de fuego que tengo dentro del canal al tratarse de los medios altos, sobre todo si la canción está muy bien grabada. No obstante, desde aquí logro notar cierto comportamiento que incluso puede ser un poco más notorio en las siguientes frecuencias. Los agudos. Son frecuencias que tienen buena soltura, muy buena definición, buen detalle y buena claridad. Dentro de la participación que tienen también no llega a ser muy agresiva ni tampoco llega a ser sostenida o estridente. Pero si los comparamos con otros contendientes de la segunda oleada de planares, entre los cuales por supuesto están sus hermanos mayores, es donde notamos que su desempeño es un poco menor. El nivel de brillo es adecuado, de hecho si recuerdan cuando mencioné en los MP145 que el nivel de brillo que tenían era un poco más de lo adecuado y sobre todo se notaba en platillos y en campanas tubulares de Reasons de Earth, Wind and Fire. En el caso de los MP143 eso se mengua poco, mantienenlo dentro de un sentido natural sin restarle claridad, lo cual yo lo veo como una ventaja, aunque eso sí, por el nivel de extensión que tienen se nota con menor resolución. Y ya me había adelantado un poco en este sentido, sobre la extensión creo que alcanzan registros muy altos, es algo que realiza de una forma bastante buena y destacada, y si combinamos este factor dentro de una ganancia que resulta segura, creo que va a ser adecuado para alguien que sea sensible a estas frecuencias. Pero sí, la extensión notada comparado a los MP145 es menor.
Si comparo ese desempeño con otros auriculares con otra clase de tecnología aplicada en sus drivers, creo que pocos serían los rivales de los MP143, salvo por ejemplo Simgot EA1000 o incluso también EA2000. La cuestión que comentaba inicialmente al momento de hablar estas frecuencias es que en el caso de los agudos se perciben más delgados a comparación de todo lo que ya vimos previamente con las demás frecuencias. La ventaja es que se encuentran dentro de una ganancia adecuada, así como dije, buena para aquellos que resulten muy sensibles en esta zona. Pero si estamos hablando dentro de un auricular con una muy buena cohesividad, puede que los MP143 no logren tanto este sentido con mayor coherencia. No considero que esta sea una situación que afecte toda la escucha o la experiencia general con este audífono, pero también lo menciono para quien sea muy exigente en este sentido. Quise darme un poco más de tiempo al destinado para esta revisión al que Heidi se había mencionado como requisito. No sé si mencionarlo así, porque de hecho ni siquiera fue como tal un requisito. Simplemente se hizo la solicitud que la revisión fuera liberada después o dentro del transcurso del día del lanzamiento oficial de este auricular, el 8 de agosto, a partir del 8 de agosto del presente año. Vaya, aplacé un poco esto para poder definir mejor mis impresiones de forma completa para este auricular que honestamente tenía muy anticipado por lo visto con los MP145. Hay muchas similitudes respecto a lo que se puede notar con las comparativas con su hermano mayor, y creo que esto lo han visto a lo largo de todo este video. Por supuesto, hay similitudes muy marcadas, muy evidentes, pero también hay ciertas diferencias. Creo que va a ser muy interesante lo que están a punto de ver, porque de esta forma se demuestra lo relativo que llega a ser la brecha audiófila, o es el término que yo quiero llamar como brecha audiófila. Así que aquí tienen su posición en mi top personal. Considero que se encuentra muy bien posicionado bajo las capacidades sonoras que tiene, que a mi parecer sobrepasa las de otros auriculares de mayor precio con otra clase de drivers en su interior, salvo por supuesto varias excepciones. Es algo común que he visto en una mayor parte de planners, y los seguidores más cercanos del canal saben que así lo considero. Heidi se ofrece un planner con muy buenas características, con una construcción sólida y bajo un trasfondo muy interesante y loable. Sin embargo, mi pensamiento también es que Heidi dejó la vara muy en alto con sus primeros planners. No son perfectos, pero creo que a mi parecer destacan bastante por las capacidades que tienen. Por ello es que los tengo en un pedestal bastante alto. Los MP143 se encuentran en un excelente costo, aún siendo grandes, dudo que alguien tenga problemas de ergonomía con ellos, sí, pero la sugerencia que doy es que si estás buscando un buen planar con capacidades impresionantes, ahorres un poco más para ir por los MP145. En mi opinión, no hay una diferencia de precio tan grande o tan significativa entre estos dos. Pero si hablamos dentro de la capacidad técnica, en mi opinión, vaya que sí hay una brecha bastante grande. En balance tonal, por ciertos aspectos, resulta mejor el desempeño en los MP143. Sin embargo, en esta ocasión le voy a dar más prioridad en cuanto al dinamismo, en cuanto a la resolución, ese desempeño dentro de la escena sonora, a los MP145. Al menos en esta ocasión. Claro que si estás buscando un auricular planar magnetic que resulte más equilibrado, más controlado, pero que de igual manera tenga muy buen nivel de detalle y también tenga esa cierta sensación holofónica, entonces los MP143 pueden ser una muy buena opción para ti. Bien, estimada audiencia, hemos llegado al final de este video. Agradezco enormemente sus comentarios y también su retroalimentación. Créanme, resulta muy valioso para que de esa forma pueda definir mejores opiniones y sobre todo tener en cuenta las demás situaciones o los demás aspectos a contemplar dentro de un auricular. Agradezco también a Heidi por su valiosa confianza y por darme la oportunidad de reseñar a estos magníficos auriculares. De corazón espero que la asociación con la WDC continúe rindiendo sus frutos y han obtenido muy buenos resultados, aunque claro, la tarea no termina ahí. Por supuesto, esto tiene que llegar a más personas para que conozcan, o mejor dicho, reconozcan la importancia de esta clase de temas en cuanto a la preservación de estas maravillosas especies. Recuerden apreciar su música de la forma en la que ustedes más gusten. Recuerden que eso es lo más importante. Este es un arte muy amplio. Hay mucho por conocer allá afuera. Y ya lo saben, si la vida no lo permite, nos vemos en la próxima.